hoy estamos montados ya en el carro. Montados no, estoy montada yo porque Ralph fue a comprar unos sándwiches. Y estamos ya listos para ir a ver los primeros cachorros. Alejandro Chaván nos mostró sus dos cachorros. Alejandro y Lulu Yando nos mostraron sus cachorritos. Son cachorritos, ya son perros grandes, pero son una belleza y decidimos que esos son los perros que vamos a tener. Para los que preguntan tanto que por qué yo no uso cinturón de seguridad, no es que no use cinturón de seguridad. A mí el cinturón de seguridad aquí me molesta, me fastidia a veces. Y yo lo que hago es pasar la mano así por encima y el cinturón de seguridad queda por debajo de la lola. Como que se tardan mucho haciendo el sándwich. Full tiendita. ¿Estaba full? Sí, mi amor. ¿Qué compraste? ¿Qué sándwich? Una pareja de alemanes. ¿Compraste una pareja de alemanes? Sí. No, flaco, ¿qué sándwich compraste? De steak, algo diferente. Yummy. Yo nunca solté el micrófono de esto. Ahorita me vuelven a llamar. Hola, ¿cómo estás? ¿Puedo recibir tu llamada? Gracias. Oye, flaquita. Ay, aló. Aló. Disconnecto. Ay, pero conchale. ¿Aló? Aló, señora Silvia. Hola. Hola, es Mónica. Hola, Mónica, ¿bien? Bien, estoy aquí en debajo del edificio 9395. ¿En Sí. ¿Colony, cierto? Sí, aquí estoy. Bueno, listo, entonces, guárdate donde puedas parquear, que no sea pelotón o cualquiera. Ok, perfecto. Pues en el cuarto piso. Ok, ¿cómo no? ¿Y el número? 4041. Ok, muchas gracias. Ok, 4041. 40, ese cuarto piso es subir la escalera. Ajá. Es una perra. Dime algo, alemán. Algo. Hola, señora. Hola. Silvia, ¿cómo está? Ya está mudando los dientecitos. Ok. Y el pelito. Está mudando, se le está poniendo ya muy lindo porque lo tiene todo tupidito. Esta perrita ya no crece más, tiene 6 meses. Ya está mudando los dientecitos. Mira. Prefiero hembra antes que macho. Esta está, se ve feita porque tiene poquito pelo, pero ella se le pone hermosa. Sí, yo tuve Yorkie y yo sé que ellos pasan un periodo sí, de eso sí, que están el pelo de ella le va a quedar igualito al de ella. Hola, chicos. Me gusta el negro, pero es macho. Todos tienen las orejas paradas. Este es más carita muñeca y este es más carita Dios. Yo sé que los machos estaban hoy más bonitos que las hembras en estos que vimos. Pero yo tuve a la Margarita y te puedo decir que por lo general esos perros, cuando pasan por los 6 meses, cambian el pelo, cambian los dientes y se ponen como unos raspicuitos. Cambian el pelo, claro, tienen diente de leche y ponen los dientes originales y el pelo les cambia por completo. Sé que tú quieres una hembra, pero el macho te vio y empecé a moverse, cosa que no hizo conmigo, o sea, es como que... Leí en el libro de César y es importante. Claro, porque eres nuevo, estoy tocando todo. No, César dice que el perro de energía estable y sumisa, o sea, el perro que está así como más así es el perro... Lo que te iba a contar de César es que él dice que los perros, cuando son... O sea, cuando él escogió todos los perros, él llegaba a la camada y los ponía allá y el primero que saltaba de la silla, por ejemplo, para ir donde estaba él, ese no se lo llevaba porque ese era perro dominante. Entonces iba a ser controlarle la energía, iba a ser mucho más difícil que el perro sumiso que esperaba un poco, olía y después se acercaba. O sea, para mí, yo me llevo la hembra ya. Yo también. O sea, no pierdo más tiempo. Yo también. Porque no encantó sí, la perra. A mí me encantó la perra. Me parece que la perra tiene una cara súper bonita y va a ser bonita porque los papás son bonitos. Compáralo con la primera perra que vimos la primera vez. No, era todo chévere. Y aparte de eso, la señora tenía un acento bonito. Ajá, vamos a hacer lo que siempre hacemos en esos casos. Ajá. Que es hacer una pequeña pausa. Ok. Porque en lo Don mismo. Pan. Porque lo mismo me pasó con mi carro de mierda que compré así de una. Ok. Claro. Es que eso está un poquito fuera de nuestro presupuesto. Dale, déjame hablar con mi mujer para ver qué hacemos. Porque la hembra nos costó, pero está un poquito fuera. Ay, sí, porque así no tanto así no podemos. Tiene que ser como más barato. Menos mal que es Ralph siempre el que negocia porque yo soy la peor. Mi GPS, flaquita.
Y después dice que tú estás... If you are pichirre, you don't buy GPS. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo? El alemán no compra un GPS y pretende que yo tenga el mapa en el cerebro. Flaquito, yo... Te dije que es para allá atrás. Flaquito, esta parte de la ciudad no está en el mapa porque es muy nueva. Hoy no estás inspirado. Ay, ¿qué? Huele a parrilla. No puedes hacer Twitter y teléfono al mismo tiempo. Es verdad. No puedes tuitear con Twitter, teléfono, la computadora. Esa es la mamá. Ella es la mamá, sí. Hola, Keila. La guardo porque a veces muerde. Oh, él es mi cuerpo. ¿Puedes cogerlo, normal? Sí. Una vez tú compraste zapatos en una caja sin abrir la caja. ¿Por el tamaño de los perros? No, te pregunto, ¿una vez compraste un zapato sin abrir la caja? No. Okay, ¿te parece que todavía están muy chiquitos para verlos? O sea, tenemos una madre que es histérica. Ajá. Tenemos un... Ah, no, eso sí. Otro perro eran mejores. Que es histérica. Tenemos un marín que no abre la boca. Ajá. Y una mujer que está buscando amigos. Okay. O sea, el perfil de esa familia... Es como que... Sí. O sea, ¿cuál es eso que te vas a visitar el perro una vez por semana? Sí, eso lo hacen los breeders. Yo eso lo leí en el libro de César Milán. Sí, yo también lo leí. Me parece maravilloso. Esos perros estaban histéricos. Sí, por eso. Estaban histéricos los perros. ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! Sí. Y otro perro era pacífico. El que no muerde. Pero era bricado. Pero no muerde, no muerde. No, de verdad que no muerde. Muerde aquí. No muerde. Dice, o sea, te lo juro por mi madre que nunca mordió. Y la niña, a mí se me mordió. A mí se me mordió. Y hasta sangre. Ay, pobrecito, chico. Te voy a dar este otro número porque ya. ¿A quién? A otra señora.